Y yo sé, la nueva criatura va. Todos los días se preguntan que por qué soy cristiano, que lo que hago es perder el tiempo. Y lo que no saben es, no se tratan de lo que yo quiero, sino de lo que debo hacer. Porque tengo un llamado y tengo que cumplir con él. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que debo hacer. Porque tengo un llamado y tengo que cumplir con él. De pequeño yo me crié en el caserío, 24/7 metido en lío. Hablando claro siempre andaba aborrecido, y por problemas que no eran ni míos, pero comprendí que yo tengo un propósito, que Dios me creó para revelar el incógnito. Lo que muchos no entienden ni comprenden, hacérselos entender porque ya Cristo nos está llamando. Es hora de un avivamiento. Tú que tienes un talento, deposítaselo. No se tratan de lo que yo quiero, sino de lo que debo hacer. Porque tengo un llamado y tengo que cumplir con él. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que debo hacer. Porque tengo un llamado y tengo que cumplir con Muchos él. Muchos criticarán y dirán que estoy incorrecto, otros me apoyarán y dirán pues que estoy correcto. Pero hablando claro, no critiques mi dialecto, porque yo sigo un plan, el plan de Cristo que es perfecto. Esto es sencillo, como una balanza. Tú eliges si te tiras la chanza. No es obligatorio, es algo opcional. Tú decides entre el bien o el mal. Cristo nos está llamando. Es hora de un avivamiento. Tú que tienes un talento, deposítaselo. Todos los días se preguntan que por qué soy cristiano, que lo que hago es perder el tiempo. Y lo que no saben es, no se tratan de lo que yo quiero, sino de lo que debo hacer. Porque tengo un llamado y tengo que cumplir con él. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que debo hacer. Porque tengo un llamado y tengo que cumplir con él. Yancel, la nueva criatura va. Dice, un nuevo comienzo, un nuevo camino. No se tratan de lo que yo quiero, quiero, sino de lo que debo hacer. No se tratan de lo que yo quiero, quiero, sino de lo que debo hacer.